Es que yo creo en Dios, sí creo en Dios. ¿O crees que Dios te mantiene viva? Si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Ahí va, miércoles 7 de junio. En la próxima media hora te vamos a contar todo lo que está pasando en la Argentina y el mundo. Bueno, no todo, tal vez no. Un filtro, vamos a jerarquizar, a ordenar la información. Todo indica que Messi se va a Miami, gente. Así que empiecen a tirar ideas para la vida de Messi en Miami. Cómo se la imaginan, a qué colegio pueden ir los pibes, a dónde pueden ir a comer. Los que conozcan Miami, consejos para Messi en su futura vida en Miami. Va allí a esperar el Mundial, tal vez elegimos creer, ya arrancamos en esa, ¿no? Ya estamos ahí. El año que viene la Copa América en Estados Unidos, el próximo Mundial es en Estados Unidos. ¿Qué sé yo, chicos? Yo ya estoy ahí de vuelta, ¿eh? Yo ya estoy ahí otra vez, elijo creer, anulo mufa, todo, buscando coincidencia, todo lo que ya saben. Bueno, sigue la rosca repicada, no solo en Juntos por el Cambio, también en el Frente de Todos. Se acerca el día de definiciones, el próximo miércoles hay que inscribir las alianzas y a fines de junio ya las candidaturas. Entonces está re complicada la cosa. Yo lo que voy a tratar de hacer es de ordenarte todo ese lío y que vos más o menos conmigo trates de entender y yo también tratar de entender qué sucede, qué está pasando. En Juntos por el Cambio, mientras le van dando un cariño al algoritmo, también al cachorrito del algoritmo, mientras estás escuchando esto y viendo esto, ahora o en diferido, hay un comentario, un me gusta, una cosita de esos que ayuda al cachorrito del algoritmo. Y un saludo al capo de Duro de Omar, capo. Es un capo anónimo que no sé quién es, pero nos pone ahí a pleno todo el tiempo, así que un abrazo para vos. Juntos por el Cambio, o no tan juntos. Lejos de calmarse, la interna en el PRO sigue picante y ya se conversa públicamente sobre la hipótesis de una ruptura. Queda solo una semana para oficializar las alianzas. Ayer Macri había dicho en Córdoba que el cambio y la unidad son importantes, pero en ese orden, el cambio primero. Sin cambio no hay unidad, ¿eh? Así que atención, lo pone en duda. Macri dijo también que sería muy sano, como una lechuguita y un tomate, ir a un balotaje con la Libertad Avanza de Javier Milei. Lo dijo esto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, junto a Luis Juez, el humorista. Lo probable es que el balotaje de este año sea entre Juntos por el Cambio y la fuerza que lidera Milei. ¿Sostiene eso? Lo sostengo, absolutamente. Y hoy creo que ya todo el mundo se da cuenta del crecimiento que ha tenido esta otra propuesta que también plantea un cambio. Y eso es algo sano para la Argentina. Es muy sano que vayamos al balotaje con Avanza Libertad, ¿no? ¿Qué se llama el partido? Libertarios. Milei. Porque esto significa que estamos discutiendo quién tiene más autoridad para hacer ese cambio profundo. Esto me llena de esperanza a mí. Y yo creo que de verdad nosotros podemos. Tenemos dirigentes, como dijo Luis, que realmente diversos, pero sí, con una experiencia, que también se han dado cuenta de los errores cometidos entre el 15 y 19, no haber tenido tanta convicción para sostener estas batallas, y que ahora sí la tienen. O sea, el problema del gobierno de Macri fue la falta de convicción, ¿no? Es toda la autocrítica que hace. Bueno, más tarde, Milei advirtió que ni pisaría Juntos por el Cambio, porque es una estructura condenada al fracaso, que no negocia con los fracasados que hundieron el país, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué dijo? Yo no negocio con los fracasados que hundieron al país. Bueno. ¿Tenés? El señor Morales, 34 años viviendo el Estado. Sí, pero... Pará. Larreta, 30 años viviendo el Estado. Carrió, digamos, desde la democracia y desde antes porque estaba, digamos, con la dictadura. Es decir, digamos, Juez es el camaleón. El camaleón. O sea, fue kirchnerista, fue todo. ¿Sí? Pero van a tener representación de la Cámara de Diputados. Pará, sí, pero... Pará. Por lo que te pido nada más es que podamos poner orden sobre esta discusión. Entonces, a ver. Son los que hundieron el país. Son los que hundieron el país. Y en realidad lo que vos estás viendo, lo que estás viendo, es lo que yo siempre dije, por lo cual de ninguna manera yo ni pisaría Juntos por el Cambio. Ni pisaría. ¿Por qué? Básicamente, sí. ¿Por qué? Porque es una estructura que está condenada al fracaso. El Graf decía, mi hermana es el jefe de campaña. ¿No sería la jefa de campaña? O hasta en eso es anti... Qué bárbaro, ¿no? Bueno, el diputado destacó, además de eso que ustedes escucharon, tener buena relación con Macri y con Patricia Bullrich. Rechaza formar parte de ese espacio opositor, al que califica como rejunte por el cargo.
Pero no en formar algo aparte, juntos, ¿no? Si ellos se quieren ir, yo estoy, ¿no? En esa línea, el que hace rato que lo viene diciendo, hace rato, por lo menos 6 meses, ¿eh? Es Gerardo Morales. Viene diciendo que Macri quiere romper con ellos para arreglar con Milei. Ayer lo volvió a cruzar a Macri, Morales, por oponerse a la incorporación de Juan Schiaretti y aseguró que sus actitudes desperfilan a la coalición. También advirtió que Juntos por el Cambio viene cayendo y debe recuperar la iniciativa política. Y dijo Morales sobre Milei, ya que lo escuchábamos ahí a Macri hablar de Milei, que es una alternativa muy inconveniente que sería trágica para el país. ¿Todo eso dijo? Lo que digo es que viene cayendo Juntos por el Cambio y viene creciendo una alternativa que es muy inconveniente y sería trágica para el país como Milei. Y que frente a eso, Juntos por el Cambio tiene que recuperar la iniciativa política, tiene que salir de la lógica internista entre Patricia y Horacio y poner proa en la ampliación de la coalición y pensar en la gobernabilidad del país. Esto es lo que digo. Entonces, esto es lo que nos mueve, plantear a quienes lo estamos haciendo esta incorporación. Ahora vamos a escuchar qué dicen Larreta y Bullrich, pero seguimos un momento más con Morales, porque algo de lo que hablábamos ayer es que no se descarta una ruptura de Juntos por el Cambio. No es imposible, no es improbable. No sé si les conviene, la verdad, ni idea, pero no lo digo yo, lo dice el propio Gerardo Morales en diálogo con 7Ks, escúchalo. Esta situación, que son dos miradas muy diferentes, a mí me parece, del rol del Estado, de la economía, ¿puede llevar a algún tipo de ruptura? Bueno, esperamos que no. Esperamos que no, porque la columna vertebral de la ampliación tiene que ser Juntos por el Cambio. No sé cómo termina, puede terminar con otro nombre la coalición, pero sí estoy seguro, sí estamos seguros, y en esto compartimos esta mirada, el peronismo republicano de Miguel Pichetto, la coalición cívica, un sector mayoritario del radicalismo, el larretismo dentro del PRO. Y si hay una mirada coincidente en esta dirección, espero que eso no ponga en riesgo y quiebre Juntos por el Cambio. Me sorprendió que no lo descartó, o sea, no descarta una posible ruptura entonces. No, yo digo, espero que no. Nuestra voluntad va a ser siempre consolidar Juntos por el Cambio, espero que y no. El límite va a ser ese. Dice. Lo que no quiere decir que deje de existir este debate interno que le acabo de plantear. Bueno, se sorprendió 7Ks y un poco nos sorprendimos todos, porque hasta este momento más o menos decían no, ruptura no, ruptura no. Bueno, no lo descarta Gerardo Morales. Y mientras tanto, Larreta, ¿en qué anda? En el auto las canciones con mi hija Serena, que es fanática, las hace casi todas. Sí, que Taylor le escribió algunas canciones a Harry Styles. Así que bueno, vamos a fondo, vamos a los 50s. Bueno, y déjenme acá, en los comentarios, las canciones favoritas de Taylor, así armamos una playlist. Ay, obvio que soy Swiftie. ¿Quién lo dudaría? Ay, Dios, chicos. Ay, 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 ay. Bueno. Obvio que es Swiftie. El jefe de gobierno porteño está en esa también. Quiere capitalizar este mega evento que se viene. Todos sabemos que, de todas formas, es una de las tal vez pocas promesas que ha podido cumplir Alberto Fernández en su presidencia. Esto le contestaba a una Swiftie en noviembre de 2019, cuando Alberto estaba cotizando altísimo, ¿no? Recontra arriba, y contestaba así con emojis en Twitter. Tráeme a Taylor a la Argentina, Alferdes, el fandom te lo pide. Es buena idea, dijo Alberto Fernández. 3 años y medio después, casi sobre el final de su mandato, viene Taylor Swift a la Argentina. ¿Por qué estamos hablando de Taylor Swift? Perdón, volvamos un minuto, ¿te parece, a la rosca? Sí, Laszlo. Pero me parece más importante esto. Sí, realmente. O sea, agotó tres shows en pocas horas. Muy bien, hay entradas de más de 150 lucas. Tremendo, sí. Ya hay Swift, ¿cómo se dicen? Swifties. Como acampando. Larreta. ¿No escuchaste Larreta, que es Swiftie? Bueno, él no sé si está acampando ahí. No, no creo. River, no, pero no ya creo. Hay gente acampando. Faltan 5 meses, pero están acampando. Bueno. Volvamos a la rosca. Larreta ratificó su idea de sumar a otros espacios. Evitó responderle a Macri. Habló esta mañana con Vilouta en la red y esto dijo. Yo no pertenezco. A ver, lo tenemos ahí. A Horacio, a Larreta.
con Vilouta 910, con Pablo Vilouta por la red, diciendo que jamás lo han escuchado criticar a alguien de Juntos, aunque a mí me lo hagan, dijo. Habló esta mañana. Bueno, mientras tanto, las diferencias, lejos de calmarse, se profundizan. Patricia Bullrich salió también fuerte de vuelta. Esta mañana dijo que la ruptura de Juntos, de esto de lo que se viene hablando, depende nada más que de la Reta, dijo. O sea, el único que depende es de la Reta. Y le pidió que juegue limpio. ¿La tenemos a Pato? A ver. ¿Sí? Dale. Yo te lo estoy explicando clarito. Te estoy diciendo, hay un cambio de fondo que yo represento y hay un cambio que se le baja la intensidad, que no tiene verdadero sentido de cambio, que expresa lo que está haciendo Rodríguez Larreta al querer meter. Entonces, ese debate se tenía que dar en las PASO. Lo adelantaron, queriendo meter por la ventana a nuevos actores en Juntos por el Cambio. ¿Lleva eso a una ruptura? Depende nada más que de Horacio Rodríguez Larreta. Si Horacio Rodríguez Larreta sabe que tiene que ir a la cancha, en la cancha en la que está, y no inventar meterlo a Schiaretti cuando tenemos una elección en Córdoba, bueno, jugar limpio. Hay que jugar limpio. Hay que jugar con las cartas limpias. No vale tratar de jugar al rugby cuando al fútbol, no vale. Entonces, ¿querés llevarte la pelota porque no podés pensar metáfora, que no ganas la elección? Dale. Bueno, no vale. Jugá limpio, le dijo a Larreta. Y tampoco descarte una ruptura, ¿no? En caso de que la haya, dependerá de Larreta, dijo Patricia Bullrich. Esto dijo Larreta también, sí, esta mañana. A ver. Macri en Córdoba te dio con un fierro. Pará, yo, primero, no, jamás a mí me han escuchado criticar a alguien de Juntos por el Cambio. Jamás. Aunque a mí sí me lo hagan. No es ojo por ojo, diente por diente. Yo respeto a Mauricio Macri, trabajé con él y trabajo de hace 23 años. A lo largo de todo este tiempo hemos tenido la gran mayoría coincidencias, pero podemos tener alguna diferencia en un tema. ¿Hablaste en las últimas horas con él? En las últimas horas, y yo lo respeto a él. Yo en esto creo que hay que sumar. Ahí está. Hay que sumar, que de alguna manera ha sido la actitud de él también. Yo aplaudí cuando se sumó Miguel Pichetto como vicepresidente, además, un cargo de altísima relevancia. ¿Es lo que quiso llevar a Schiaretti también? No lo sé, pero siempre ha tenido palabras de elogio con Schiaretti. Horacio, siempre. Pero para pasar en limpio. Para preguntar lo que dice Macri, hay que preguntar a Macri. No, claro. Yo lo respeto mucho. Y en esto, por ahí tenemos una diferencia. Yo creo que hay que sumar. Hay que ganarle al kirchnerismo y que no vuelvan más. ¿Otra vez con el de no vuelvan más? Bueno, a pedido de Larreta, el PRO convocó este martes por la noche a un Zoom, a un encuentro virtual de urgencia, para, mientras tanto, tratar la demorada incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio, una idea ya aprobada por los demás socios de la coalición opositora, por la UCR, por Lilita Carrió, el peronismo republicano de Pichetto. Y el desembarco del diputado liberal es resistido ahora por Patricia Bullrich también, bajo la sospecha de que se trata de una maniobra de Larreta para restarle votos en la interna. ¿Por qué? Hasta hace un tiempo, si Espert se sumaba como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Patricia no tenía ningún problema. Ahora, si es para competir en una PASO presidencial, bueno, ahí ya se empieza a complicar. Después, ayer, de 3 horas de charla, el partido solo logró acordar en el objetivo, que es sumar a Espert, pero lo que logra el sector de Patricia Bullrich, a pedido del macrismo, es no fijar un plazo para cumplir ese ingreso. También entraría sin problemas Margarita Stolbizer, que ella ya pensó que estaba adentro. Dijo, yo pensé que ya éramos parte de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Le dijeron, mira, no, todavía faltan unas firmas. Y Schiaretti, ¿qué onda Schiaretti? Bueno, el presidente interino del PRO, Federico Angelini, explicó ayer que el PRO va a definir su posición respecto de la incorporación del gobernador de Córdoba mediante una votación por mayoría en la mesa política del partido. Por lo menos esta no la resolvieron. Yo no pertenezco a Juntos por el Cambio, no voy a pertenecer a Juntos por el Cambio. Una cosa es una alianza que engloba a varios partidos y otra cosa es formar parte de un partido. Yo no soy parte de Juntos por el Cambio, ni seré parte de Juntos por el Cambio. Yo soy parte del peronismo no kirchnerista. Lo que sí me define a mí que somos peronismo no kirchnerista. Nosotros somos anti-kirchneristas, somos el peronismo de Córdoba, que nunca,
lo pudo colonizar el kirchnerismo y que los cordobeses no quieren al kirchnerismo desde que le declaró la guerra a Córdoba cuando agredió el campo en el año 2008. Pero qué, cuánto rencor, che, hace tanto ya de eso. Si fíjate las cosas que han pasado en el medio. Bueno, en fin, ahí está. Schiaretti reconociendo lo que definitivamente es, que es antikirchnerista, ¿no? Que es lo que hoy engloba a todo lo que no está en el frente de todos. Volvemos a Macri. Le respondió a Carrió, que dijo que tenía un lado oscuro, y dijo que él es Batman. ¿Por qué es hijo de un millonario que nunca laburó en la vida? No necesariamente. Aparentemente porque sale a combatir el crimen por la noche, dijo. ¿Cómo? Qué mejor que acá con los cordobeses. Tengo un lado oscuro. Yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen. La risa, boludo. Qué capo. Ay, por Dios. Bueno, todos tenemos un Batman favorito, ¿no? Pero todos se ríen ahora de esto. Y hace 5 años, el asesor presidencial y el filósofo también, Alejandro Rosichner, nos había adelantado esto. ¿Se acuerdan? La verdad que a mí mismo me sorprende, porque lo veo de cerca, la cantidad de equipos que hay en todos los ministerios abordando proyectos y digamos, tratando de solucionar problemas de toda índole, con gente muy capaz, tremendamente dinámica, porque tiene mucho contacto. Lo veo al presidente en las reuniones de seguimiento, informado de todos los temas, muy atento al detalle. Es decir, es una persona que le interesa eso, le interesa lograr algo. Y me parece que todo el equipo está conformado por esa perspectiva y lo veo tan dinámico que, jugando con las ideas, porque también el pensamiento creo que tiene legítimamente un rasgo de juego, de invención, etcétera, de humor. Me parece que podríamos decir que el gobierno es como Batman, dado su dinamismo, y ya que Batman es el, digamos, Batman y Robin eran el dúo dinámico. ¿Quién es Robin? Esa era la pregunta. No, Marcos Peña. ¿Y acá quién es Batman y Robin? Eso es lo que yo me recuerdo. ¿Qué llegó después? Bueno. ¿Cuál es para ustedes el mejor Batman? Todos tienen uno. Seguro hay fans de Batman acá y de los distintos Batmanes y demás. Mi favorito de todos los tiempos. El compañero uruguayo, al cual... señor presidente, señor, hay un tipo vestido medio de payaso ahí que quiere entrar. Mirá. Good evening. I would please ask you to keep your voices down. We are having our reunion next door. Entra Superman, le pide que baje la voz. No te entendí lo que vos me dijiste. I said to keep your voices down. De esta manera... ¿Por qué no te mandás a mudar, gringo de mierda? No hay ningún derecho, estamos haciendo... ¡Tómate nada! ¡Muerto! ¡Anda! ¡Extraterrestre del orto! ¡Anda! ¡Ay, los Batmanes del Mercosur! Los mejores Batmanes de la historia. Bien, bueno... Ay. Hasta ahí entonces, Juntos por el Cambio. Pasemos al frente de todos. Bueno, dicen que todo este despelote en Juntos por el Cambio y las posibilidades de que se vaya pudriendo incluso peor cuando se acerque el cierre de alianzas y listas, ahora, la semana que viene y la otra, hizo que Cristina pare la pelota y recalibre. Dijo, che, para, un momento, a ver si estos encima nos dan una mano. Bueno, el sábado 24 deben definirse las candidaturas, pero el próximo miércoles es la fecha límite para la inscripción de las alianzas, así que roscas aceleradas por estas horas. Ayer, ¿qué pasa con Guado y Massa? Se suponía que iban a estar juntos, Guado de Pedro y Sergio Massa, en un encuentro con gobernadores en el Centro Cultural Kirchner, un encuentro organizado por el ministro Cato Podis. Guado estuvo, tiene sus fotos, ahí con Axel, Zamora, Alicia Kirchner, Jalil, con los gobernadores... Pero avisó a último momento Massa que no estaba para ir, que tenía problemas de agenda. Y atención al Frente Renovador, en las últimas horas el masismo pisó un poquito el acelerador, apretó ahí para advertir el malestar que le está provocando a Massa, que haya funcionarios que se dediquen a la campaña, a planificar la campaña electoral antes que la gestión. Y este martes la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que viajó hace poco, la semana pasada, a China con Massa y Máximo Kirchner y compañía, fue directo al hueso. Y le dijo al medio Corta que está harto, que Massa está harto. Está harto de sostener la estabilidad mientras otros se dedican a jugar la interna con soldaditos de cartón, dijo Cecilia Moró. Y también que la alarma, que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, el punto es Scioli, acá,
no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Es todo lo que dijo Cecilia Moró, y que le parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas. Es lo que dijo la mano derecha de Massa en el Frente Renovador, presidenta de la Cámara de Diputados. También otro que salió desde el masismo fue el ministro de Transporte, Diego Giuliano, uno de los dirigentes del espacio también más cercanos a Massa, que dijo a Telam: continuaremos trabajando en este espacio político en la medida en que la coalición demuestre la voluntad de ganar las elecciones, dijo Giuliano. Bueno, desde el albertismo, si eso existe, camino a la victoria, Tolosa Paz cuestionó a los que piden lista única en el oficialismo, especialmente a los que le apuntan a Scioli, ella está con Scioli. Dijo que es increíble que nuestro frente de todos quiera pasar a ser el frente de unos pocos. ¿Esto dijo? A ver. Pero ayer salió muy fuerte Cecilia Moró, y Diego Giuliano lo reiteró hoy, dice: hay que evitar un espacio interministerial. Si Scioli quiere jugar, dijo Massa, dijo Cecilia Moró, que renuncie como embajador, Guado de Pedro que renuncien, no se puede poner en riesgo la gobernabilidad. ¿Qué dice? Calma, radicales, que cuando los peronistas nos estamos para algunos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Calma, radicales. La verdad que, Gato, digo así sencillo para que se entienda, es increíble que nuestro frente de todos, como el nombre lo indica, quiera pasar a ser el frente de unos pocos, ¿no? O sea, es increíble que estemos discutiendo algo que a 40 años de democracia debería ser algo que no tuviésemos ninguna fisura dentro del frente, que es cómo ampliamos la base de participación. Bueno, eso es lo que dicen desde el sector que impulsa que haya paso, ¿no? Que es Alberto, Scioli, Tolosa Paz, Rossi, no muchos más por ahora. Y atención, este sábado Massa va a encabezar en Malvinas Argentinas el Congreso Nacional del Frente Renovador, un cónclave partidario que va a definir la estrategia del espacio de cara a la presentación de las alianzas electorales. Massa hoy está en el VIP del kirchnerismo, está adentro, recontra adentro. Ahí lo puso Cristina en el escenario en Plaza de Mayo, al lado de Guado, con Máximo, Axel, Alicia Kirchner. Y por fuera del frente de todos no hay, para el Frente Renovador, mucho que hacer. Por lo tanto, parece difícil que se salgan de la coalición. Bueno, mientras tanto, Massa, el señor de los alivios, avanza en una medida para que no paguen impuestos, el impuesto a las ganancias, los que tienen buenos salarios, digamos, básicamente, ¿no? Sobre el medio aguinaldo que se viene ahora, quienes ganen hasta 880 mil pesos brutos. Esa es la noticia. ¿Alguien gana esa guita, chicos, acá? Bueno. Para los que ganan esa guita, buena noticia. Bien. Hoy el piso de ganancias es de 506.230 pesos. Esta medida, según informa el Ministerio de Economía, alcanza al sector público y privado, beneficia a más de 500.000 trabajadores en relación de dependencia. Por encima de esto, de los que ya estaban exentos, se estima que el 95% de los trabajadores en relación de dependencia no tributarán este impuesto sobre el medio aguinaldo. Esa es la información oficial. Ya quisiera, están diciendo en el chat, ¿no? Sí. Qué lástima que esta medida no nos beneficia, porque significaría que estamos ganando esa guita. Zafé por más de 700.000 pesos, dicen. Ay, bueno, chicos, no era para ustedes esta medida. Bueno, y mientras tanto, los gobernadores, la Liga de Gobernadores peronistas se reúne a dos semanas del cierre de listas. Ahí va a haber mandatarios de 14 provincias que participarán de una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones. Dicen que algunos impulsan la posibilidad de que uno de ellos se avise de alguna de las fórmulas o de la fórmula de consenso en caso de que haya. Resta ver si hay declaración conjunta para pedir que haya candidatura de consenso o si se inclinan a quienes sostienen que es necesaria una competencia interna en una PASO. Bueno, junto a los gobernadores va a participar también el ministro del Interior, Guado de Pedro, lo que dejará también otra importante foto política para que Guado siga sumando apoyos. Resta saber si efectivamente él va a ser o no el candidato. Está haciendo, como venimos diciendo, todo lo que tiene que hacer alguien que quiere ser candidato a presidente. Falta el check final, ver si le dan los números, si alcanza, y que Cristina dé el ok. Mientras tanto, damas y caballeros, Messi. Messi se va a Miami. Messi se va a Miami. Leo Messi se va
al Inter Miami. Es lo que está informando BBC Sport. También lo publicó el periodista español Guillem Balaguer en su cuenta de Twitter, que es biógrafo de Messi. Lo destacamos porque siempre está cerquita de la info de Lionel. Leo Messi se va al Inter Miami. Y bueno, gente, el próximo Mundial se juega en Estados Unidos. Vos decís que Messi se va a Miami, tranqui, en una liga que no exige demasiado físicamente ni futbolísticamente, y empieza a rosquear, a charlar con los que tiene que charlar, a hacer buenas relaciones, a ser Messi en Estados Unidos hasta que llegue el Mundial de Estados Unidos. Encima la Copa América también se juega en Estados Unidos. Tiene que ir a Estados Unidos. A mí, hay gente que está enojada, triste o desilusionada con que no vaya al Barcelona, porque querían como ese regreso épico de Messi al Barcelona. Otros que esperaban que, no sé, que se fuera a llenar de guita a Arabia Saudita. Pero este Messi en una liga muy tranqui, que no le exige demasiado, mientras va haciendo rosca y enamorando a los Yankees a la espera de que llegue un nuevo Mundial, me gusta, ¿eh? Me sirve este Messi. Todavía no es oficial, todavía no está confirmado. BBC lo da como confirmado. Es hasta ahora el único medio. Estamos chequeando en vivo que no haya salido. No está todavía, ¿no? El comunicado del Inter Miami, ni de Messi, ni de nada. En las próximas horas se va a comunicar que efectivamente Lionel Messi va rumbo a Miami. De París a Miami. ¿Cómo ven la vida de Messi en Miami? ¿Cómo te la imaginas? A mí me preocupa, yo sé que para él no es un problema, pero el tema de los pibes, ¿no? Cambiarlos tanto de colegio. Es como... están aprendiendo a hablar francés, ahora tienen que aprender inglés, cambiar los compañeritos. Ya capaz que había pegado onda con alguno y ahora otra vuelta para allá. Las notas, las materias. Yo sé que esto a Messi no le preocupa, pero... Si está, ya había metido ciencias naturales, ¿cómo hace ahora? ¿Pasa a otro colegio y qué? ¿Se la toman? ¿Le toman la equivalencia? Yo pienso en los chicos, ¿viste? Y bueno, y también obviamente en él. Y si Messi se va a Miami, estamos todos con vos, Lionel. Mirá, ay, mirá, ¿me traes ahí la mochila, por favor? Porque si vamos a Miami, vamos a Miami. Mirá lo que traje. Que no es de fútbol, pero... Está, gente. Ya estoy, Ya estoy en Miami. Yo estoy en Miami. Si Messi se va a Miami, yo me voy a Miami. Bueno, no estoy para ir a Miami. No tengo ni la visa. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, ciencias naturales sigue existiendo. ¿Ves que nos preocupan esas cosas a nosotros? Preguntan en el chat. Las escuelas tienen su cosa en Estados Unidos. Uy, no, es verdad. No empiecen con ese tipo de... Mati, Miami, ya empezaron. Hoy pierden Mati, ¿quién? Porque está Miami en la final de la NBA. No sé, chicos, todo lo que sea Miami ahora nos empieza a interesar de vuelta. Gente que conoció Miami en los 90, levante la mano. Nadie. Che, qué pobreza. Realmente, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces. Mucho Insta de Antonella en la playa puede andar, dicen, claro. En Miami hablan todos castellano. Claro, es cierto. Sí, es verdad, tenés razón. Igual, te imaginas a los colegios que deben ir esos pibes, no creo que sea un problema. Mati, ¿qué más? No, chicos, no, el tema de los colegios, no empecemos con esa. No. Me gusta que compartamos continente, dice uno. Lo tenés como más cerca, ¿no? Lo tenemos más cerca. Bueno, ¿qué más? A mí lo único que me preocupa en Estados Unidos son los hijos, dicen. Todo cierra, ¿no? Eso es lo que queríamos. Yo lo quería en Barcelona jugando por dos empanadas, pero ok, está bien. Qué bronca que se vaya a ese campeonato de soltero contra casados. Sí, bueno, el fútbol estadounidense no es una cosa que exija demasiado, pero mejor. Llega más tranquilo, llega al Mundial sin tanta exigencia física. Y llega, que era la pregunta, ¿llega al próximo Mundial? Y bueno, por algo se estará yendo a Estados Unidos. Me parece una buena manera de cerrar. Messi amigo de LeBron, sí, todo eso. Todo, yo quiero más, todo lo que se les ocurra de Messi en Miami. ¿Llega al Mundial? Se preguntan. Miami es una colonia de Nordelta, dicen. O al revés, no sé. Llegar recontra fuera de ritmo si se va a la Liga Yankee. Pero ¿y si es Messi? Que llegue como pueda, pero que llegue al próximo Mundial. Bueno, elegimos creer, ya empezamos en esa de vuelta, chicos. Una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, gracias.